105 exámenes de postulantes a la Academia Nacional de Policías están observados por identificarse la falsificación de firmas y sellos en estas pruebas. Este es el resultado que reveló el examen grafológico. Y estarían habiendo aprobado, pero todavía no es oficial, son 45 pruebas que no tendrían ninguna observación. Estamos hablando de 306 pruebas que sí estarían observadas. Entonces esto seguramente el Ministerio Público, que está dentro de las investigaciones, hará las citaciones correspondientes a estas personas. Según las pericias grafológicas, solo 45 postulantes habrían aprobado de manera legal. Se prevé que la próxima semana los estudiantes declaren ante la Comisión de Fiscales que investiga esas irregularidades. Entiendo que la próxima semana ya se está citando a las personas que habrían operativizado los exámenes de educación física. Aún se evalúa si el caso Anapol será dividido en tres partes. La investigación ha sido diseñada de una forma que permita la cohesión de todas las actividades sin que sean interrumpidas otras. Ahora bien, usted lo ha dicho, hay aspectos que tienen que ser investigadas de forma separada, de modo que no exista un choque acerca de las estrategias de la investigación. Asimismo, se prevé la ampliación de declaración de la médico Fanny Molleda por el delito de legitimación de ganancias ilícitas por la posesión irregular de varios inmuebles. A través de la investigación de fortunas, de la unidad de investigación de fortunas UIF, se ha llegado a establecer que esta persona tiene un patrimonio que llama la atención. Entonces, se va a realizar la investigación correspondiente en base a estos informes para que esta persona también pueda demostrar el origen de esta fortuna, ¿no? De los inmuebles, del dinero que tenía.